Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Acaba de empezar el partido de Barcelona contra el Granada en Montjuïc, 0-0 el marcador. No podemos fallar, ya todos los partidos son finales para nuestro querido Barcelona y sobre todo hay que mandar al Girona a la tercera plaza. Vamos a por ello. Venga, vamos. No, tío, no. Ojo que el Granada, sorprendentemente, han empezado presionando al Barcelona, sobre todo arriba. Vamos a ver qué pasa. No, tío, no. Venga, vamos. Bien, Lamín. Vamos. Venga, presionad arriba, vamos. Ay, no, tío, no. Venga, vamos. Sorprendentemente, Xavi está jugando con dos centrales zurdos, Cubarsí y Íñigo Martínez. Y de pivote, pues, está jugando Christensen. Menos mal que se ha dado cuenta Xavi de que tenemos un pivote en la plantilla. Mejor tarde que nunca. ¡Uy! Bien. Vamos. Buena jugada, tío. Bien, así me gusta, bien. Asistencia de lujo de Lewandowski. Minuto 8 del partido. Bueno. Venga, vamos. Vamos a por ellos, vamos. Venga, tío, Ter Stegen, venga. Vamos a jugar con fuego ahora, macho. Vamos. Porque el buen golpeo que tiene Ter Stegen para luego buscar pasar esa presión. Ter Stegen está haciendo unas jugadas, vamos, de locura, arriesgándonos lo siguiente. Venga, vamos. Minuto 11 del partido, todavía no estamos dominando al todopoderoso Granada, ¿eh? A ver qué pasa. Vamos. Venga, tío, venga, suelta la pelota. Nada. No me está gustando el partido de hoy, la verdad. Esto no me huele bien. No me huele bien como está jugando el Barcelona. No me huele bien. Y mala señal, ¿eh? Muy pocas veces me equivoco. No me gusta nada el partido de hoy. ¿Cómo está jugando el Barça? Falta, tío. Tarjeta, entrada por detrás. Venga, va, buena. Falta, tío, no. Ay, ya hemos empezado con los atracos. Pero falta como una catedral. No, suficiente, le tiene que cortar el pie. Claro, no te jode. Buena la mil, hostia, qué regate. Buena. ¡Gol! ¡Oh, no, tío, no! Vamos. Venga, vamos. Ay. Nadie se ofrece, tío. Buena. Gol. Vamos, Lamín. Vamos allá, hostia. Vamos. Buena. Vamos. Bien. Minuto 14, se adelanta el Barça. Gol de Lamine Yamal. Vamos allá. Vaya crack, tío. 16 añitos, tío. Vaya crack. Pinta de crack mundial. Qué jugador. Qué frialdad. El tío parece que tiene 28 años, tío. No se pone nervioso, vamos, para nada. Ojo, asistencia de Cancelo. Vaya pedazo de crack. No está jugando en su posición natural, lateral izquierdo, y lo está haciendo de puta madre, vamos. Vaya pinta tiene ese jugador. Tremendo. ¡Uy!
vamos, vamos, vamos. Qué jugada ha intentado hacer Lewandowski, tío. Si hubiera salido, hubiera sido un gol, vamos. Le daría la vuelta al mundo. Vamos, 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 vamos. Venga, va, 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 va. Vamos. Mariano. ¿Esto qué es? Por cierto, vaya partidazo está cuajando Christensen en el pivote. Está haciendo un partido monumental. El pivote lo teníamos en casa, chavales. Vamos a por ello, vamos. Minuto 40 del partido. El Barça sigue por delante en el marcador. 1-0. Pero parece que se ha relajado. No me gusta para nada esta actitud. Y más contra el Granada. En casa. ¡Buena! ¡Buena! ¡Gol! 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 ¡No, tío! ¡Qué jugadón! ¡Qué pedazo de jugada, tío! ¡No, no, no, no! ¡Me cago en la hostia! ¡Vaya pedazo de jugada, tío! Que no ha terminado en gol. Hubiera sido el gol de la jornada. O del año. Pero vamos, tío. Lewandowski, tío. Lewandowski, tío. ¡Enchúfala! ¡Enchúfala, tío! ¡Rematará! ¡Destrózala! ¡Ay, ay, ay! Esto es increíble, tío. Increíble. Ojito, el Pedri de media punta. Es otro Pedri, ¿eh? Es otro Pedri. Menos mal que Xavi también ha rectificado y ha reaccionado referente a la nueva posición de Pedri. ¡Espectacular! ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es, tío? ¡Lo dije! ¡Lo dije que se ha relajado! ¡Lo he dicho! ¡Se ha relajado! ¡Se ha relajado y empata al Granada! ¡Injustamente! ¡No estaban haciendo absolutamente nada! ¡Vaya mierda, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Se relajan! ¡Se relajan! ¡No podemos perdonar al Granada, tío! ¡No podemos perdonarle! ¡Tenemos que meter 3-4 el primer tiempo! ¡Y sentenciar el partido! ¿Estamos de cachondeo o qué? ¿Pero esto qué es, tío? ¡Hemos vuelto a las andadas! ¡Hemos vuelto a las andadas, señores! ¡Hemos vuelto al Barça de la vergüenza de las andadas! ¡Vamos, vamos! ¡Pero Pedri, tío! ¡Pedri, tío! ¡Venga, Pedri, tío! ¡La eterna promesa! ¡Venga, Pedri! ¡Que estamos esperando que la rompas ya, cojones! ¡Venga ya! ¡Que llevas en el Barça ya 4 años! ¡No! ¡No! ¡Lo dije! ¡Lo dije! ¡Que no me olía bien este partido! ¡Que no me olía bien! ¡Que hemos vuelto a las andadas! ¡Que no me olía bien! Y el Nápoles está a la vuelta de la esquina. La Champions está a la vuelta de la esquina. Esta liga ya está perdida. ¡Que le den por saco a la liga! Pero el problema es que la Champions está a la vuelta de la esquina, señores. ¡Buena, tío! ¡Buena, Lewandowski! ¡Gol! ¡Gol! ¡Buena, vamos! ¡Vamos, cojones, hostia! ¡Que tenemos que meter 10 al... ¡Me cago en la hostia, tío! ¡De verdad! ¡De verdad que me voy a controlar! ¡Vamos! ¡Cuidado! Lo dije. Lo dije que Xavi tenía que irse. Tenía que irse. Tenía que irse. ¡Qué junio! ¡Qué hostias! ¡Qué junio! Me cago en la puta, tío. Me cago en la hostia puta. Voy a decir una cosa. Y pocas veces me he equivocado con mi Barça, ¿eh? Pocas veces, ¿eh? Por no decir ninguna. Si Xavi sigue de aquí al partido del Nápoles, estamos en la puta calle. Ahí lo dejo. Pero es que es flipante. Xavi quita a Christensen. Quita al pivote. Y pone a Fermín López. O sea, ¿en qué cabeza entra esto? Y nada más hacer ese mierda de cambio, el todopoderoso Granada, ¡pum! Nos enchufan el tercero. Lo voy a volver a decir. Si Xavi sigue de aquí al partido de Champions contra el Napoli, estamos en el carré. ¡Fin!
¡Hostia, qué golazo! ¡Hostia! ¡Gol! ¡Vamos! 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 Es una vergüenza. Es una vergüenza que un chaval, ¿eh?, de 16 años nos tiene que salvar una y otra vez. Una auténtica vergüenza. ¡Vamos! Da igual resultado. Me da igual ganar, perder, empatar. Eso lo mismo da. Lo único que voy a decir, que si Xavi sigue de aquí al Napoli, estamos en la puta calle. Vaya vergüenza. El Granada nos está pintando la cara, señores. Minuto 82. El Granada nos está pintando la cara en nuestra casa, ¿eh? Y Xavi haciendo el teatrito, como si está enfadado. Final del partido, amigos culés. Xavi se ríe, ¿eh? Encima se ríe. O sea, la cámara le ha pillado riéndose. Yo creo que sobran las palabras. Con Xavi estamos en la puta calle en la Champions. Pero está en las manos de nuestro presi rectificar y poner a otro entrenador antes del partido crucial contra la Champions y salvar esta temporada. Muchas gracias, amigos culés, y nos vemos en mi próximo vídeo.